Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre continuando con este curso en técnicas de venta. Y vamos ahora a un tema muy interesante. El seguimiento inmediato después del ingreso de un lead. ¿Okay? ¿Por qué es importante este tema? Este tema es importante porque nos permite discriminar qué tipo de cliente tenemos entre manos, con quién estamos dialogando. ¿Qué tipo de cliente tenemos en perspectiva? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque mucha gente se contacta con una compañía por el solo hecho de tener cierta curiosidad, por el solo hecho de estar iniciando un proceso de búsqueda exploratoria, lo cual no nos beneficia absolutamente en nada, porque este cliente estaría iniciando un proceso de búsqueda que va a terminar de acá a unos 60 días. Los que estamos en ventas queremos vender hoy, ya mismo, no queremos esperar absolutamente nada. Este cliente podría estar simplemente motivado por el entusiasmo, es decir, pienso que puedo eventualmente adquirir uno de esos productos, uno de tus productos, y entonces me comunico con ustedes y entonces te dejo el teléfono, te dejo el email, te dejo un mensaje de voz y cosas por el estilo, pero en realidad no quiero comprar un carajo, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, siempre hay que discriminar este tipo de clientes para hacer un despistaje. Ya les he descrito más o menos qué tipo de clientes podrían estar comunicándose con nosotros a través de un lead y, por supuesto, si tuvieras suerte y estarías bien encaminado, producto de una buena publicidad, una buena coordinación de marketing, el lead sería bueno, ¿no? Que en todo caso eso sería lo más óptimo. Sin embargo, para hacer el seguimiento de este tipo de clientes, siempre hay que hacerle, primero agradecerles por haberse contactado con nosotros, ¿ok? Y segundo, que es la parte importante, la cual quiero desarrollar en este momento con ustedes, es hacerle una pregunta colateral de perfil que tenga que ver con el producto, pero que sin embargo el cliente no la habría señalado, ¿ok? No habría sido conciso, no habría detallado parte de las características del producto, de modo que tú aprovechas esa pequeña rendija que se va abriendo para tocar al cliente. ¿Qué quiere decir tocar un cliente? Quiere decir que vas a establecer un contacto con el cliente mucho más cercano, en el que tú vas a recoger la información que buscas para ver si efectivamente este cliente tiene intenciones de compra. ¿Ok? Le puedes hacer cualquier pregunta colateral. Mira, no mencionaste si buscabas un automóvil mecánico o un automóvil automático. No mencionaste si la motocicleta era de tal o tal cilindraje, tal o tal modelo. No mencionaste si buscabas una licuadora de 5 velocidades, de 6 velocidades, con extractor, cosas por el estilo, bla, bla, bla. Es decir, Te tiras por el costado, ¿ok? Y de alguna manera arrinconas al cliente. ¿Por qué lo arrinconas? Porque lo estás de alguna manera intimidando, ¿ok? ¿Ok? De una manera lo estás coartando a que te responda. ¿Por qué? Porque le estás diciendo en pocas palabras, si no me respondes, no te contesto. Si no me respondes, aquí termina este tipo de diálogo. Si no me respondes, no podemos avanzar. Independientemente de que tú ya tengas todo preparado, todo un sistema de automatización que finalmente va a dar con el cliente, con temas de saludos, promociones, realizaciones, relanzamientos, eventos y cosas por el estilo. ¿Okay? Pero estamos hablando en el aquí y ahora, y en la respuesta inmediata para hacerle un follow-up, un seguimiento a este cliente. Te vas a acercar al cliente haciendo preguntas de perfil colaterales con respecto al producto o servicio que el cliente ha solicitado. Lo que tú estás buscando en realidad
es tocar al cliente y ver si efectivamente tiene intenciones de compra, si está buscando el producto o servicio que tú ofreces y si eventualmente puede terminar siendo tu cliente y sus amistades, sus familiares, tus recomendados. ¿Ok? Siempre hay que mirar los negocios de una forma geométrica, exponencial y, si es posible, hasta la Vía Láctea. Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Adiós. Ya regreso.